Santa Cecilia. Con todos ustedes, la Banda Municipal de Música de Almonte. Thank you.
Hola. Buenas noches a todos, ahora sí. Antes me he pasado con un aplauso, lo siento. Y bueno, bienvenido a todos a este concierto de Santa Cecilia, dedicado íntegramente al jazz. Ya desde hace unos pocos de años estamos dedicando este concierto a la patrona de los músicos, a géneros concretos de música. El año pasado fue el rock, este año toca el jazz. Los dos temas que hemos tocado, el primero no es jazzístico, es la banda sonora de la película La La Land, que hemos tocado además de por esta chula, porque la trama de la película va sobre una historia de amor entre un músico de jazz precisamente y una actriz. Y bueno, no voy a contar más para no hacer spoiler al que no haya visto. El segundo tema sí que ya entramos en el jazz, ¿vale? Con Take Five de Paul Desmond, una de las primeras obras jazzísticas en utilizar compás de 5x4, un compás bastante poco frecuente y que nos lleva a la Nueva York de los años 50. Y bueno, a continuación también nos desviamos un poquito del jazz para tocar el mambo número 5. Tiene unos géneros latinos que bueno, si nos esforzamos mucho se puede asociar un poco al jazz. Y antes de tocarlo, también voy a mirar la chulita un momento. Vale, no me equivoco. Antes de tocarlo, pues este concierto de Santa Cecilia vamos a incorporar una novedad, idea de nuestro querido presidente Antonio, que se llama la silla sinfónica. Esto consiste en esta silla que vemos ahí, diferente, pues para hacer llegar la música de forma más directa al público, pues vamos a invitar a varias personas del público a que suban y se sienten en la silla, porque lo que vosotros escucháis desde allí es una parte pequeña de lo que se siente aquí. Aquí todo se siente mucho más. ¿Qué más iba a decir? La silla sinfónica, o sea, todo el mundo puede participar en esto. En los próximos programas aparecerá la información que explicando qué hay que hacer para participar en la silla sinfónica, ¿vale? Lo que, o sea, resumiéndolo es enviar un correo electrónico a Edmund Rola, que no sé muy bien, que pone el correo de la dirección, el correo de la asociación Almonte Siglo XXI, que es la encargada de la banda. Enviarle un correo electrónico y decirle, mira, que estoy interesado en participar en la silla sinfónica para el próximo concierto. Y ya pues vamos sorteándolo y pues el elegido sube, se siente aquí con nosotros. Para inaugurarlo, cómo no, pues vamos a contar con nuestra alcaldesa, Rocío Espina. Así que te invitamos a subir. Fuerte aplauso, por favor. Tiene una pequeña parte con letra, ¿vale? La letra es muy simple y me encantaría que la cantaseis con nosotros, ¿vale? La letra es sí, 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 yo quiero mambo, mambo. Se repite dos veces. Thank you.
Y ahora Rocío nos va a contar lo que ha sentido aquí. Bueno, la verdad es que es emocionante. Sí que es verdad que es una experiencia diferente porque estás ahí envuelta en todo lo que están sintiendo ellos y cómo están transmitiendo, ¿no? Vas escuchando, vas además identificando cada uno de los instrumentos y la verdad es que es emocionante y me encanta esta experiencia. Espero que se apunte mucha gente a vivirla, igual que he tenido yo hoy la oportunidad y la suerte y el honor de estrenar esta silla. Así que muchas gracias. Como ya es tradicional aquí en la Escuela de Música de Almonte, siempre aprovechamos el concierto de Santa Cecilia, que tenemos la suerte de ver el teatro abarrotado, para presentar a todos y cada uno de los alumnos que se incorporan en este mundo de la música, ¿vale? Que no a la banda, sino a la escuela. Posteriormente, esperamos y deseamos que todos ellos pues, continúen aquí en la banda y, por supuesto, ya que están muchos de aquí hoy, que tomen el ejemplo de todos estos pequeños que no hace mucho tiempo fue su primera vez y que ahí están ya cursando sus estudios en los conservatorios profesionales. Dicho esto, voy a ir muy rápido y por favor todos los alumnos que vayan nombrando, que vayan subiendo por la escalera de aquí de la izquierda, nombraré especialidad para que no haya confusiones y directamente a todos los alumnos, ¿vale? También decir que hay muchos alumnos que están enfermos y otros que están de viaje que no van a subir, pero bueno, los nombramos. Empezamos por la especialidad de piano. Por favor, Patricia Valladolid, Marta Suárez, Alegra Romero, Ángela Ramos, Carla Graviera Panut, Marina Luque, Rocío Hernández, Lourdes Sofía Catboy, Magalí Flores, Pablo Cortés, Alba Cochero, Ana Carrasco Acevedo. Por favor. Seguimos con flauta, María Belén Márquez, Dalía María, NH. Pasamos a percusión, Carmen Espina, Francisco Javier Ruiz, Alberto Dorado, Antonio Cabrera, Hugo Torres, Raúl Romero, Lola Cochero, José Ángel Díaz, Gabriel Camacho, Abel Ramos, Francisco Javier Cabrera, Luis Faraco, Pablo Villa, Diego Espina, Pablo Hermoso, Antonio José García, Raúl Merino, Juan Lozano, Ángel Calero, Abel Peña, Miguel Ángel Jiménez y Daniel Delgado. De saxofón tenemos también a Marcos de la Torre. Seguimos con clarinete, Andrés Acosta, Rocío Peláez, Margarita Fernández, Ingrid Cáceres, Armando Ciuca y Manuel Jesús Larios. Y por último, también tenemos a tres alumnos que todavía no se han decantado por ningún instrumento, que espero que tengan aquí, que son David Gil, Ainhoa Carolina y Daniel Alessandro. También me gustaría que para hacer fotos se incorporaran conmigo los profesores de saxofón, trombón y trompeta y percusión. Yo soy de clarinete, ¿vale? No lo he dicho.
Y bueno, aprovechando mientras que ya las nuevas incorporaciones han subido, pues ahora que vayan bajando, ¿vale? Y mientras aprovecho para contar el cursillo que tuvimos la semana pasada, ¿vale? Y ya no paramos más porque no se gastó más pesado. Pues la semana pasada hicimos un curso de jazz. La asociación propuso hacer un curso muy interesante con Javier Ortiz de Isla Cristina, que también hay que agradecer y dar la bienvenida a las personas del conservatorio de Vicente Sanchí de Isla Cristina, que han venido hoy aquí a visitarnos. Y bueno, pues Javi es un músico de jazz saxofonista, uno de los mejores músicos de nuestro panorama nacional, y gracias al patrocinio de empresas de aquí del pueblo que fomentan la música, pues conseguimos traerlo y pues preparar con todo, con más de 44 alumnos, el cursillo de jazz. Así que bueno, ahora como Javi no pudo venir, pues nos ha mandado un pequeño vídeo para la gente de Isla Cristina, para la banda. Esto no lo sabía nadie, una sorpresa. Y bueno, pues... ¡Ay, me muevo el vídeo! Hola a todos, muy buenas. Es una pena que no pueda estar esta tarde allí con vosotros. Por motivos personales, pues seguramente me va a ser imposible el sábado acudir a la cita del concierto de la banda de Almonte, que hemos estado preparando este fin de semana, he estado con ellos ensayando y la verdad es que salí muy contento de allí, muy motivado, viendo que la banda tiene mucho futuro y que está funcionando muy bien. Julián está haciendo un trabajo muy bueno y por parte de todos los músicos hay mucha implicación y eso es muy importante. Y nada, me han dicho que el sábado, este sábado, iba a estar también el Conservatorio de Isla Cristina, por lo menos una representación del Conservatorio. Así que nada, un fuerte abrazo y un saludo a todos mis paisanos de Isla. Y nada, que ya me pasaréis algún vídeo o algo, algún audio para escuchar el concierto y estoy seguro de que va a salir muy bien. Venga, un beso para todos. Un grande Javi. Para no cortar más, la siguiente en subir a la silla sinfónica va a ser Chari González y su sobrina María. Por favor. ¿Eh? Chari, ¿no? Chari González, como ya ando ahora le llamo.
no te libres. Pues nada, una experiencia muy bonita y os invito, como ha dicho Rocío, a subir y que la tengáis también. Creo que a María también le gusta. Bien, ahora para continuar, vamos a continuar con Summertime, un blues, y después con Fly Me to the Moon. Y para ello tenemos la suerte de poder contar con una cantante maravillosa de aquí de Almonte, así que pido un fuerte aplauso para mí. Thank you.
Para continuar con el concierto, vamos a llamar a la última persona que suba a la silla sinfónica, ¿vale? Maribel Pérez Vega, por favor. Thank you.
sepáis que esta va a ser la mejor versión de YouTube de esto, ¿eh? También dar las gracias a los dos guitarristas, el guitarra y el bajo que tenemos ahí, Juan Francisco, Cachuela. Musicazo que Javi con ellos lo ha flipado, ¿eh? Dos grandes que tenemos en nuestro pueblo, aquí en casa. Y bueno, también agradecer a toda la asistencia, en especial al público que viene de Isla Cristina. También dar las gracias a Javi Ortiz por el curso que nos dio, que hemos aprendido un montón, yo el primero que aprendí un montón de él. Y a los patrocinadores que lo hicieron posible. Y bueno, no sé si se me olvida alguien más, lo siento. Os dejamos con el último tema de Benny Goodman. Soy un poco despistado, sí. Aquí, en las intervenciones, estamos tocando piezas para grupos de Big Band, ¿vale? Una Big Band, que no es una banda, esto es una formación más grande. Entonces, se suele estilar que cuando un músico hace un solo, va a hacer un solo pequeñito y se va a sentar. Entonces, se suele estilar que el público aplauda, aunque la banda esté tocando, ¿vale? Para que la hagáis. Thank you.